tener la confianza. Cuando llega el doctor, la encuentra ya muerta. ¿Quién anda ahí? Ah, eres tú, Mimi.
¿Y qué andas haciendo por aquí? No me digas que viniste a echarte una canita al aire. ¡Rata de sacristía! ¡Mucha! ¡Beata de pabilo! ¡Sigue contrayendo nupcias con el cielo! Cinco años me has negado mi derecho de marido. Pero ya se acabó. Te traigo a esta para que de ella aprendas. ¡Mira! Perdóname, mi vida. Pero es que ando tan mal que pensé que tú... Perdóname. Lo que sucede es que estoy tan cansada de esperar. Ya no tendrás que esperar a nadie más. Ya no tendrás que esperar. Ya llegaste, hijito. Estaba muy preocupada. Ya duérmete, mamá. Ya no me vuelvas a hacer esperar, mi niño.
acuerdes de mí. Ahora sí se me hizo un poco tarde. Si quieres, vete a dormir, Mimi. Ahorita que se vaya Federico, yo pongo la tranca. No te metas en mis ondas, maricón. Y un día de esos te voy a dar un piquete. Y yo no necesito redentores ni ella tampoco. ¡Déjalo, mi hijito! No le hagas nada. Mejor déjanos solos. Búscame mañana. Ver a una mujer desnuda no tiene nada de malo, Mimi. Pero por ver a una protestante, Dios nos puede dejar cuchos o tullidos. Y más cuando la luna nos alumbra. Esa mujer es una renegada, Mimi. Ya se lo dije. Entonces, en lugar de hablar mal de Rosita, debemos pedirle a Dios por ella. Pues récele usted. A mí, Dios hace mucho que ni me oye.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Parece que la mataron, don Mimi. Eso les pasa a las que trabajan para un hombre. ¿Ya hizo usted su mandado? Al ratito le caigo para que me escriba otra carta para mi hermano, ¿sí? Fíjese que todavía no me ha contestado. Ojalá y esta la contestes pronto. Te suplico otra vez que cuanto antes me mandes algún dinero. Si no, voy a tener que seguir trabajando en esto. Y ya me dijo el doctor que voy a contagiar a todos los clientes. Con esta horrible enfermedad. Atentamente, tu hermana que te quiere, Catalina Llorente. Aquí tiene, don Mimi, 3 pesos de la carta y 2 que se necesitan de timbres para McAllen. Esto mejor me lo debe. Guarde para su penicilina. Y déjeme la carta, Catita. Yo luego voy a pasar por el correo. Muchas gracias, don Mimi. Por aquí nos estamos viendo. Ándele. Que se alivie. Ahorita vengo. Ahí le encargo tantito, ¿eh? Vino otra vez esa pobre apestada, hijito. Oí su voz. Sí, mamá. Yo creo que no deberías contarle mentiras a su hermano. A lo mejor por eso no manda dinero. No, mamá. Yo no quiero que sepa que su hermana anda en esto. Y luego, ¿qué va a pensar de una enfermedad tan fea? Que piense lo que quiera. Pero a esa muchacha se le van a pudrir las entrañas. Y hasta la cárcel la pueden meter. Y puede ser culpa tuya por andar de redentor. No te apures, mamá. Yo voy a tratar de arreglarlo todo. Ay, hijo, hay cosas que no tienen arreglo. Ni Dios pudo sacar pan de las piedras.
¿Qué te crees tú? ¿Que repetiré el mismo disparate que ayer? ¡Ate! Ya van desplumados. Aquí nadie se conoce. Todos caerán. ¿Es la primera vez que vienes? Desvístete. El sí pronuncia y la mano alarga en el primero que llega. Y que viene el coco, con razón o sin ella, y las estrangula como a la de anoche. Espérate tantito. No quieras verme la cara. No, no es eso, es que... Mira, ven. Es que... Enterrar y callar. No se puede saber por qué la mataron. Lo dicho, en este negocio nadie se conoce. Nadie se conoce. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no me pegues! No es cierto. Si yo no quería, por eso te lo dije. ¡Jaque mate! Buenas noches, don Paco. Ya lo decía yo, muchacho. Yo nunca repetiré dos veces el mismo disparate.
Hoy también se me hizo un poco tarde. Dios ni la Virgen quieren estatuas ni imágenes. Lo que quieren es que nos portemos bien. No es para tanto, Mimi. Que pases buena noche. No quiero que seas quien no eres, ni que te olvides de la clase social en que naciste. Tómame a mí, por ejemplo. Siempre he sido un simple trabajador y siempre lo seré. Y no hay quien pueda humillarme por eso. No es eso, papá. ¿Cómo que no? Soy tu padre aunque no te guste. No importa cómo te vistas o en qué religión te metas. Soy tu padre y nunca dejaré de serlo. Pero eso no tiene nada que ver, papá. Si voy al segundo adviento, es porque me gusta escuchar el sermón del hermano Mackenzie. Además, porque creo que dice la verdad. Pues a mí me gustaría ir a Rusia para saber si el comunismo ayuda a los pobres. Y me gustaría ir al purgatorio para saber si Dios existe. Pero como soy pobre, no puedo ir a Rusia ni a ningún lado. Y nunca sabré cuál es la verdad. Está bien que quieras mejorar, hijita, pero no debes hincharte la cabeza, ni debes despreciar a tu propia gente, a la clase a la que perteneces, ni a los pobres curas que te han enseñado a rezar.
volviste para ver la luna? Oí que estaba cantando y quise venir a platicar. Ah. ¿Estaba usted tomando? Sí. Sí, pero no te voy a invitar. Porque sé que lo que quieres es alivianar esa carga de amor que traes en tu cuerpo. Y hoy no está la Magdalena para tafetanes. No. Es que cuando usted bebe, algo malo anda pasando. No. No, Mimi. Nada malo anda pasando. Nada malo. Fíjate que vino un ángel para avisarme que mi marido será puesto en libertad la semana entrante. Me lo embarcan de las Islas Marías el día 14 y vendrá a dar por aquí para el día 21. Por eso no debe uno emborracharse. Ah, ¿no? ¿Que no se te hace que yo debo estar contenta? ¿Que pues voy a dejar esta profesión a la que vine a dar por pura mendiga necesidad? Entiéndelo. Voy a ser una señora, Mimi. Sí. Una señora. De esas que salen en los periódicos, a colores. Y que de una forma u otra también anduvieron en lo mismo que yo. Nomás por eso. Y porque me estaba tocando las golondrinas yo solita. Te voy a invitar un trago. Porque te voy a dejar que me despidas como tú quieras. Aunque esto de la libertad de mi viejo puede que sea un sueño. Y los sueños ¿verdad, Mimi? No se me olvida que tú fuiste mi único amigo. El que me ayudó a escribirle a las islas a mi viejo. Híncate. Vamos a rezar. Es raro que no haya sacado el escritorio. A ver si no recogió los bártulos. Vive ahí, en la portería. Ruega, señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Habla en el nombre de la ley. Abre la puerta. No te quedes ahí parado. ¿Es usted Ángel Peñafiel? Sí, hombre, que ya se lo he dicho. Él estaba conmigo anoche cuando llegó la catita al hotel. ¿Conocía usted a Catalina Llorente? Tal vez él sí se fijó en el asesino, porque lo que es yo, ya he visto demasiado para fijarme en nada. Ya cállese. Enterrar y callar, es lo que yo digo. Es sordo. ¿Conoce usted al individuo que acompañaba anoche a Catalina Llorente? No. ¿No nos lo podría describir? Y ya dejen en paz a mi hijito. Él no tiene nada que ver con esa gente. Usted no se meta, señora. Él es muy bueno. Me ayuda en todo. Ahora mismo estaba rezando el rosario conmigo. No se preocupe, señora. Solo queremos que su hijo nos ayude a encontrar al tipo que estranguló anoche a la catita. Esa muchacha tenía que acabar mal. Andaba contagiando a todo el mundo.
en lugar de buscar un trabajo decente. ¿La Catita estaba enferma? Sí, señor. ¿Ya ve que Dios la castigó? No, mamá. Dios no la castigó. Se apiadó de ella. Se la llevó con él para que no sufriera más. Eso nada tiene que ver. ¿Vio usted o no vio al individuo que entró anoche al hotel con la difunta? No me fijé en él. Pero él no tuvo la culpa. Fue Dios quien quiso sacarla de este valle de lágrimas. No meta a Dios en esto y limítese a contestar lo que le pregunto. ¿Hace cuánto tiempo conoció usted a la víctima? Desde que empezó a trabajar en este barrio de mujerzuelas. Mi hijo le escribía las cartas para su hermano que se fue de brasero. ¿Usted le escribía las cartas? Sí, señor. Mi hijito escribe muy bonito. Es su oficio. Muy bien. Les va a llegar un citatorio para que se presenten a declarar ante el Ministerio Público. Y más les vale ir a la primera. Vamos. Lo dicho, no queda más que enterrar y callar. Nos vemos en el sepelio, ¿no, Mimi? ¿Vas a ir al entierro? Sí, mamá. Tengo que ir. Vamos a rezar. No, mamá, ya es tarde. Tengo que sacar la mesa y la máquina. Hay que rezar un rosario. Ahora por ella. De profundis clama veredo miedo en exaudi voce mia, regimete la nana y zonia, especie parvice de isequis, gante y pache de hombre, gloria patria, sinti, sanse, cuida de principio, et in secula de pura humana. ¿No vamos a rezar? ¿A rezar? Nosotras también tenemos que pedir a Dios por ella, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Pues ándale, rézale tú. No, mejor que le rece Mimi. Él se sabe bien. Récele usted, don Mimi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sí, Señor. Si mi hijo no dijo nada, es porque nada sabe. Ahora necesitamos saber de usted. Encontramos que tiene antecedentes penales por un crimen cometido en 1931. Sí, señora. Purgué una larga condena por haber privado de la vida a mi consorte. Las causas no vienen al caso. Pero hubo motivos de los que no me arrepiento hasta la fecha. De manera que ese delito está pagado hasta el último instante. Y no tiene usted derecho a llamarme a cuentas a ese respecto. No, señora. Entienda que en estos casos cualquiera puede ser sospechoso. Como en su caso nos encontramos con los antecedentes. Fueron varios años de privaciones y de sacrificios que solo porque se los ofrecí al cielo pude resistir. Y por si mi hijo debiera algo a la justicia, usted debe considerar que los primeros 5 años de mi condena, él los pasó encerrado conmigo en aquel infierno. Sí, señora. El asunto es que han sido ustedes llamados, según consta en el acta, porque ustedes escribían y tenían acceso a la correspondencia de la Oxisa. Era mi hijo quien escribía esas cartas. Es su oficio. Porque a pesar del encierro y la condena, yo quise siempre que tuviera un oficio digno con el cual pudiera sostenerme. Que aunque la muerte de ese hombre nos dejaba en la miseria, yo quise hacer del niño un hombre de provecho. Y así lo fue. Y lo sigue siendo hasta la fecha. Aunque la necesidad nos haya llevado a vivir a ese barrio de mujerzuelas y gañanes.
Oh. ¡Salude! ¡Salude! Si tú me caes bien, Mimi, en serio. Pero te veo muy mal. Un hombre grande y fuerte como tú. ¿Vas por el mandado como si fueras vieja? Tienes bien parecido, eres de buena familia, tienes tus estudios. Imagínate lo que ganarías si no estuvieras escribiendo en esa mugre portería. Oh, ¿por qué no chambeas conmigo? Voy a poner una casa de viejas, estaría rico, te lo aseguro. Mira, Casimir inglés. Mira, piel legítima. Y un titipuchal de buenas viejas que trabajan para mí. ¿Te das cuenta? Podríamos empezar con algo sencillito. Fíjate que el mentado hermano Mackenzie ha puesto arroz en contra mía. Ya no quieren ni verme. ¿Tú puedes ayudarme? Escribiendo una buena carta, diciéndole que yo le convengo. ¿Qué te parece? ¡No! ¡Ay! ¡Imagínate! ¡Ay! ¡Ay! Ya veo, me apachurras. Chao, nos vemos en la noche. Si lo haces para saber a dónde voy, voy al templo. ¿Quieres venir conmigo? Pues ándale, vámonos, que ya se me hizo tarde. Fíjate bien en el sermón del hermano Mackenzie. Sus pláticas me han convencido que nuestra falta de fe tiene la culpa de que seamos pobres y no podamos salir de ese mugroso vecindario. ¿Usted quiere irse de la vecindad? Sí, es lo único que quiero. Me da vergüenza esa miseria. El tal Federico ese también se la quiere llevar, ¿verdad? No me hables de ese. No quiero volverlo a ver nunca. Desde nuestros corazones sale para él una súplica igual envuelta en el dolor. Muchas lamentaciones revueltas con esperanza. No se hace el sordo ni ante los lamentos ni las lágrimas. Porque Dios nos ama, hermanos. Nos ama con un amor que se parece más al odio que al amor. Y no puede ser de otra forma, hermanos. Porque Dios es bueno y nosotros malos. La bondad odia la maldad. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos ama cuando nos hiere. Nos ama cuando nos deja solos. Y nos ama con el cansancio. Y nos ama con las enfermedades del alma y de nuestro cuerpo ajuatado. Y sin duda, hermanos, es a la hora de nuestra muerte cuando Dios nos ama más. Por eso estamos ahora dentro de su ojo, para que nos vea, para que vea cómo le amamos. Pero para amarlo necesitamos... ¿Qué necesitamos? Necesitamos odiarnos a nosotros mismos. Necesitamos reír con nuestro sufrimiento. Necesitamos cantar con nuestras lágrimas. Necesitamos platicar con nuestra soledad y vivir deseando la muerte. Entonces él sabrá que nuestra fe es mejor
y quitándonos todo, nos quitará también la aflicción. Por eso, hermanos, debemos estar siempre confiados, siempre contentos, siempre optimistas, como siempre lo han estado nuestros primos del norte, a quienes Dios siempre ha sabido recompensar. Porque nuestro Padre, hermanos, no quiere que andemos por los rincones contándole nuestras penas a estatuas y a ídolos que por sordos y ciegos ni nos oyen ni nos ven. Amén. Amén. Mañana voy a traerles una estatua de la Virgen de Lourdes para que vean cómo tiene los ojos de vidrio y debajo del vestido está hecho pues de palos y goznes, nomás para que se den cuenta, ¿eh? Parece más al odio, que al amor. Dios nos ama más al odio que al amor. Nos ama cuando nos quiere y nos ama con las enfermedades. Es a la hora de nuestra muerte cuando Dios nos ama más. Platicar con nuestra soledad y vivir deseando la muerte. Siempre contentos y siempre optimistas. Quitándonos todo, nos quitará la aflicción. Contándole nuestras penas a estatuas y a ídolos, que por sordos y ciegos ni nos oyen ni nos ven. Te voy a dar 200 por todos. Está bien. ¿Andas muy apurado de dinero? No me digas que a ti también te hinchó la cabeza el hermano Mackenzie ese. Dios no quiere que adoremos estatuas. Nadie sabe lo que Dios quiere. Pero segurito que no quiere a un naco como el hermano ese. Y mucho menos que se hace llamar Mackenzie y se quiere parecer a los gringos. Al tal Mackenzie le pasa como a mi hija, que se avergüenza de ser quien es y de haber nacido donde nació. Él se apena de ser prieto y Rosa de ser una modesta secretaria. Rosa es buena. Para amar a Dios hay que odiarse uno mismo. El que por su gusto es güey, hasta la coyunda lame.
hijo, tu pelona. Ándale. Momento, por favor. Ahora lo que vamos, ahorita te vamos a... ¡Ándale, levántate! ¡Ándale, chiquito! ¡Levántate! Todo bien, ¿no? Vaya, vendas demasiado. Igual que mi hija. Se avergüenzan de nosotros y se quieren parecer a los gringos. Dígame usted, doña Eulalia, si no nos fastidia estar tan cerca de los yanquis. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Dónde estará este muchacho, Dios mío? Escogiste para venir, Mimi. Pásale. Parece que hoy nos tocó a todos. ¿Qué te pasó en la cara? Nada. Bueno, sí. Es que yo no quería que mi mamá me viera. Y vine a pedirle a usted que me curara. Pero ya me voy. ¡Ven para acá, caramba! ¿No ves que estoy bebiendo? Sí. Por eso ya me voy. ¡Siéntate! Un día dijiste que cuando tomo, algo malo andaba pasando, ¿no? Pues sí. Una es una taruga al pensar que la felicidad puede regresar. Lo mataron, Mimi. Me lo mataron, Mimi. Mambrú se fue a la guerra, ya nunca volverá.
Se portó como un macho. Nunca quiso denunciar al licenciado que le pagó para que matara a ese muchacho. Pero claro, el licenciado le temió a la venganza y lo mandó a apuñalar en el mismito muelle de las islas. Cuando ya salía para acá. Me lo mataron en caliente. Y por caliente. Y porque no tenía influencias. Ni en el cielo, ni en la tierra. Contándole nuestras penas a monos de yeso que ni oyen ni ven. ¿Quién te puso así? ¡Ya, déjame! ¡Pero Mimi! ¡Déjame! ¡No me trates así! ¡Soy tu madre! Para amar a Dios tenemos que odiarnos a nosotros mismos y a nuestra madre y a nuestro padre. Non parlare, non parlare.
Federico me va a ayudar. ¿Le tengas odio porque te pegó? A mí también me pegó. Pero para ayudarme a ver, claro. Amor. ¿Te parece? Alor. ¿Te acuerdas quién lo dijo? Déjame arreglar tu casa. Y mi jefe me ve así. Se barba la boca. Muy sucia. ¿Me puedo bañar? ¿Eh? Sí, claro. Eres muy bueno. ¿Quién está en el baño? Nadie. ¿Cómo que nadie? Quítate. Déjame ver quién has metido ahí. Es Rosa. ¡Que te quites, te digo! Sabe Dios si no has hecho con ella alguna porquería. No veo con qué derecho le permites que venga a dejar sus inmundicias aquí. En esta casa que es santa. ¿Quieres que traiga un beso? ¡No!
Era lo único que me faltaba. ¿Dónde está? Ahí, en mi cuarto. ¡Déjame entrar! ¡Es mi hija! ¡No tiene nada! ¡Déjela en paz! ¡Déjame entrar! Tu papá. Pero ya le dije que se fuera. Quiero ver. No quiero ver a nadie. Gracias, mami. No entiendo. ¿Para qué dejarme este dinero en la mano? Se la llevó el galán. El hermano Mackenzie le había prometido llevársela de aquí. Yo no le prometí nada. Yo no le prometo nada a nadie. Usted le falló a Rosa, por eso se la llevó el galán. Ahora tiene que ayudarme a salvarla. Pero si yo ni siquiera conozco al tal galán ese del que me hablas, hermano. Usted le prometió que Dios la iba a ayudar a salirse del vecindario. Yo no puedo hacer milagros. Debemos de esperar con paciencia y sufrir con alegrías las pruebas que Dios nos manda. Pero a ella no le importa a Dios. Ahora solo le hace caso a Federico. Dios entonces la castigará por haberse rebelado. Porque como dice el libro, cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy presuroso. Y ese día
será de tinieblas y no de luz para aquellos que pecaron contra el Señor. Su amor se parece al odio. Sí, hijo mío. Su amor se parece al odio, porque Dios odia al pecado, aunque ame al pecador. Su amor se parece al dolor, porque nuestro Padre quiere purificarnos. Su amor, en fin, se parece a la muerte, porque para que nuestro espíritu viva, primero debe perecer nuestra carne pecadora. Su amor se parece a la muerte. Así es, porque escrito está que he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos aquellos soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Pero para vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y hollaréis a los malos, por cuales serán ceniza bajo vuestras plantas justicieras. Por eso yo estoy aquí, en su ojo. Nuestra madre y a nuestro padre. Para amarlo más, hay que odiar a nuestra madre. Su amor se parece al odio, se parece a la muerte. Estemos prevenidos, porque está cercano el gran día de Jehová. Estemos prevenidos, porque para amar a Dios hay que odiarnos a nosotros mismos, y para amarlo más hay que odiar a nuestro padre. Debemos platicar con nuestra soledad, ir deseando la muerte. Su amor se parece a la muerte, porque para que nuestro espíritu viva, tiene que perecer primero nuestra carne pecadora. Rosa.
su amor se parece a la muerte. Sí. Y para amarlo, nosotros necesitamos vivir deseando la muerte. Porque en su infinita bondad, porque su amor se parece al odio, se parece a la muerte. Ángel Peña, fiel, olvidando sus deberes filiales hacia su anciana madrecita, se sintió Ángel exterminador y descuidando su oficio de escribano público, le dio por matar mujeres de la vida galante. Nadie se conoce. ¿Quién lo hubiera dicho? 6 fueron sus víctimas. Y a todas las estranguló de la misma forma brutal. Aquí nadie se conoce.